Ganarle al Depor por goleada le brindó el mejor regalo de feliz día a todos los padres hinchas del Deportivo Pasto. Y no era para menos, fueron 4 los goles con los cuales se ratifica el equipo local en la punta del clausura del torneo Pozobón. Sí, reaccionamos en el segundo tiempo. El primer tiempo nos costó un poco, pero bueno, sí, entendible el primer partido del torneo, de esta fase, y ojalá que sigamos así, como dije antes, el resto del campeonato, y terminemos bien también. Y la faena de una gran tarde la inició el pasuso Juan Sebastián Villota. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Es un buen equipo. Por ahí por momento nosotros le tuvimos el balón a 1 o 2 toques, como usted dice, y creo que esa fue la clave del partido. Y no podía faltar Mauricio Mina, quien concreta un pase-gol de Carlos Daniel Hidalgo. De que nos está generando mucho más cada día, de que nos da la posibilidad de tener ese delantero de velocidad, de que juega a espaldas del rival, de que gane en diagonales, de la posibilidad de lo que no teníamos. O lo que no tenemos de vez en cuando con Hidalgo, porque Hidalgo es más de tener la pelota, de darse vuelta. Seguido por el hijo de Puerto Asís Putumayo, Arvey Díaz, quien aprovecha un centro y definió como un crack, consiguiendo su primer gol como profesional. Pues sí, gracias a Dios pude definir bien y muy contento por el triunfo que saca el equipo. Y para rematar, el mismo Villota, con categoría, define como los maestros. Sí, exacto. Falta un poco más de ritmo, que a medida que pasen los partidos seguramente van a encontrar, sí, el rival también de pronto por ahí. Pero creo que la idea de lo que se quiere se plasmó. La visita se mostró triste, no obstante su maleta se llenó de goles. La idea de lo que se quiere se plasmó, sobre todo la actitud de los muchachos, que creo que ha sido buena. Bien, la defensa sigue siendo sólida, muy bien el muchacho Arvey Díaz con gol hoy en un partido que yo creo que fue la figura. Este triunfo del Deportivo Pasto reconforta y encamina a su futuro en búsqueda del ascenso.